vida te aceptan y firman los placeres. A favor también de, tal vez de identificar el plano, ¿verdad? De antropología. Sí, sí. El plano a favor de la iglesia. No, es decir, el plano que de la iglesia está. No, no, pero es de antropología, aquí está. La firma de la. Sí, pero me están dando un disparo como de la tiene de antropología, pero no tiene un 6. Eso es el 6. Este es el 6 de Corby. Ah, de Corby. Ahí está la firma también del obispo. Sí, y la fecha. También el representante legal de la iglesia, en este caso, Monseñor, el que firmó, es decir, no, yo soy, no soy representante legal, el Monseñor es el que tiene, sí, es decir, a nivel de la iglesia, porque la escritura quedó en nombre de, sí, pero como por el acta, son actas de presencia. Ah, de presencia, pero no legal. Sí, por supuesto, sí, sí. Pero legalmente está representando a toda la comunidad, es aquí, no es acta de presencia, perfectamente. El Señor me dice usted, está con nosotros. Sí, sí. No, lo más prudente que quiera, lo que pasa es que puede confundir. Él es el representante administrativo de la curia. Sí, el representante legal, es decir, la que tiene personalidad jurídica es el obispo. Exactamente. Sí, sí, sí. No testemos ese pedacito, representante legal, solo ponemos representante de la iglesia católica. Exactamente. Sí, sí. Quito legal. Representante. Estamos legales. Sí. Entonces, ahora nosotros, delante de nosotros, ¿firmamos esto primero? Sí. Muy bien.